Yo practico, se llama BMX Freestyle, que sería estilo libre. Practico hace más o menos 5 años. Empecé gracias a mi papá, que me compró una bicicleta y empecé entrenando así en cualquier lugar, hasta que hice en el parque acá en Pergamino. Empecé entrenando así y nada, después empecé a competir afuera, a Rosario, a muchos lugares. Y nada, siempre con amigos ahí apoyándonos en todo el deporte, en todo. Todo como así como un juego, como algo así, como y después lo tomé en serio y me quiero dedicar así profesionalmente y ver si puedo trabajar de esto, así vivir del BMX sería. Y contanos, vos entrenás acá en la pista que está ahí en el parque municipal. Sí, entreno acá en el Viper, entreno de lunes a viernes más o menos a la tarde, y como ya nos queda un poco chico el parque, tuvimos que ampliarla, hacer una rampa ahí, y que me ayuda un poco Hugo, que es un señor que está ahí en el parque, y después siempre intento viajar así a distintos parques acá de Argentina para poder progresar un poco. La primera fue en Rosario, que en el Classic Conte, que es una competencia a nivel internacional, que así todas rampas de madera, y tuve la suerte ahí quedé tercero en categoría iniciante, que fue mi primera competencia, y ahí como que me di cuenta que como que tenía un poco de talento o algo así, y empecé a entrenar más duro y así, compitiendo todo el tiempo. Antes también he invitado a una competencia en Tarija, Bolivia, ¿no? Que era así a nivel internacional, era muy, muy buena la competencia. Y fui ahí, así tuvimos que 26 horas de viaje, así con unos amigos en colectivo. Tuvimos que cruzar en barco la frontera, todo. Y bueno, estuvimos ahí en la competencia. Después tuve la suerte de quedar primero a nivel internacional. Y después me invitaron volví acá a Argentina, seguí entrenando. Me invitaron a esta competencia que es como mucho más importante, un sudamericano a nivel internacional en Punta Arenas, Chile, que van así riders de Estados Unidos, Brasil, México, de todos lados. Y bueno, ahí también la pista era muy complicada y tuve la suerte de salir segundo a nivel internacional ahí. Y ahora yo estoy compitiendo a categoría profesional. Conocí a los ídolos míos, que los veo siempre en la tele, en los games, ponerle que es una competencia muy importante y nada, como que siempre intentando imitar a ellos así, y nada, te hace cambiar mucho la forma de pensar. ¿Tendrás que dedicarte a esto? Sí, sí, quiero intentar vivir así como del BMX y trabajar así en trabajo de poco tiempo para entrenar todo el tiempo, así con muchas metas en la cabeza, así. Estoy buscando gente que me apoye un poco más en esto para poder vivir del BMX y así. Whoa!